Este material es plástico. Tenemos que ver si estas zapatillas nuevas sufrirán algún daño o no. Vamos a empezar. Buenos días, gente. Hoy hace otro día magnífico y lo primero que vamos a hacer es ir a buscar el paquete. Es un producto que está relacionado con el mundo del skate, pero que para la gente que no lo ha probado, es decir, yo ahora mismo, genera un poco de duda, una situación incierta. ¿Funcionará? ¿Sale a cuenta? ¿Pagar lo que vale? La verdad, ahora mismo no tengo ni p*** idea, pero pronto lo sabremos. Vale, lo tenemos. Ahora el siguiente paso es teletransportarse a la tienda local para ver qué hay dentro. Vale, aquí estamos. Fuerte. Bueno, pues aquí lo tenemos, va. Vamos a abrirlo. ¡Chan, chan! Aquí lo veis. ¿Qué pone? Pone, make your tricks bigger than your fears. O sea, haz tus trucos más grandes que tus miedos. Pero bueno, como veréis por la forma, es una lija de skate. Pero no, no es una lija de skate cualquiera. Es una lija que no es lija de skate. O sea, las llamaba las no lijas. Ahora os pondré un ángulo más de cerca. Pero este material es plástico. Como veis, paso el dedo y no me pasa nada. Es por eso que estoy aquí en la tienda local Street Wars. Ya sabéis cómo me gustan estas tablas. Vamos a pillar una nueva para ponerle la lija encima. Vamos a proceder. Tiene una textura como de espuma. Uf. La primera ventaja que noto, puedo pasar la mano para quitar las burbujas sin ningún daño aparente a mi piel. Vale, parece que esto va a ser más chungo de cortar que una lija normal, por lo tanto seguro que la voy a liar un montón, pero bueno, más vale que vaya por ello. Pues ya tenemos nuestra tabla aquí, solo falta montarla. Quiero que esto sea una review honesta, por lo tanto os voy a decir, poner los tornillos ha sido un proceso mucho más tedioso que en una tabla normal. Pero bueno, es comprensible, esto es plástico y no se puede atravesar simplemente agujereando papel. Por cierto, ¿sabéis ese problema que tenemos los skaters en Navidad? Que tenemos comidas familiares y tenemos que ir más o menos presentables, pero nos damos cuenta que no tenemos ni una sola zapatillas que estén en buenas condiciones. Por lo tanto, yo hoy voy a confiar en Cream Prime, que es la marca de no lijas. Voy a pillarme unas zapatillas nuevas, luego vamos a probar de patinar desde cero, a ver si les hacemos algún daño o quedan perfectas y podré ir a la cena de Navidad sin pasar vergüenza. Vale, salimos de la tienda para poner a prueba esta lija. Tenemos que ver si estas zapatillas nuevas sufrirán algún daño o no. Y creo que la mejor manera de hacerlo es hacer 100 kickflips, que es quizá el truco que daña más las zapatillas. Y como 100 kickflips son muchos kickflips, vamos a empezar. Vale, primeros 20 conseguidos y primeras impresiones. Esto cansa mucho más de lo que me esperaba. No, en serio, por lo que a la lija se refiere, los primeros 10 tiros sí que entre zapatillas nuevas, tabla nueva. También, esto no lo he comentado, la tabla es 8.25, que es más ancha de lo que yo patino normalmente. Los primeros 10 tiros un poco así, pero ya me he acostumbrado, ya es como si patinara una tabla normal. Vale, nos vemos en los 50. Ha ha.
Pues a la mitad del challenge completado quizá va siendo hora de mirar cómo están las zapatillas. Vale, como veis la zapatilla está en perfecto estado. La goma se ha teñido un poquito de color negro porque ha estado rascando todo el rato a la lija, que es de este color. Pero en cuanto a daño, la zapatilla está absolutamente impecable. Ya os digo yo que con una lija nueva normal le harían un daño ya un poquito notable a una zapatilla. Y de momento con esta lija no hay daño aparente. Venga, vamos a por los 80. He hecho 30 kickflips, 2 minutos y medio y ha sido cansado. Sí, sí, tú irás al gimnasio, pero yo hago skate, tete. Las zapatillas, como veis, siguen en perfecto estado, sin ningún daño aparente. Para los 20 últimos vamos a cambiar un poco. Todos os suscribís y compartís el vídeo. ¡100! Pero vamos a hacer uno más, porque no me ha gustado. Vale, ahora sí es la definitiva. ¿Cómo están las zapatillas? ¡Perfectas! Ya os digo, esta rayita negra que veis es porque al rascar deja ir un poco de tinte la lija. Y en cuanto a daños, cero. O sea, no es que haya un poquito por aquí, no, no, no. Cero daños. Los cordones, por cierto, que son así un poco más sensibles, también están perfectos. Volvemos a la tienda. Oye, oye, oye. Hemos visto que las zapas aguantan bien, pero la gran pregunta ahora es, ¿agarra igual que una lija normal? Yo os voy a ser sincero. Los primeros de flips han sido un infierno. O sea, entre las zapatillas nuevas, la tabla nueva y la lija esta, que es un poquito diferente, pues no me terminaba de acostumbrar, pero a partir del flip número 15 ha ido todo rodado. Me voy a aventurar a decir que no agarra tan fuerte como una lija de skate completamente nueva, pero sí que es un agarre parecido al de una lija de skate cuando ya está un poquito más usada, que la capa más superficial ya se ha gastado y queda lo de abajo. Es un agarre similar a eso. Para mí esto es suficiente, y más dado que las zapatillas es que no se gastan para nada. Pero bueno, también tened en cuenta que yo soy un tibio de pocas manías y me adapto muy fácilmente a todo. Por lo tanto, después de los primeros 100 kickflips, mi review de esto es bastante positiva. En primer lugar, porque no gasta las zapatillas, esto es claramente lo más importante. En segundo lugar, porque en consecuencia de que no gasta las zapatillas, amortizas el hecho de pagar 20 euros con una lija no teniendo que gastar unas zapatillas cada mes. Y por último, el agarre, aunque deslice un poco más que una lija de skate normal, para mí habéis visto que no ha sido demasiado problema. Pero como he dicho al principio, hay una cosa más que me hizo decidir colaborar con ellos, así que vámonos a casa y os lo explico. ¡Yepa! ¿Dónde c*** estoy? ¿Quién es este de aquí? Aún no le conocéis, le conoceréis dentro de poco, os lo prometo. Bueno, pues estoy aquí en un inhóspito estudio de grabación que dentro de un momento os explicaré qué hago aquí. Y os he dicho que os contaría qué pasa con esta marca, por qué decidí colaborar con ellos. Ya sabéis que me gusta mirar el impacto que tienen las acciones de nosotros los humanos en el mundo. Y esta marca precisamente tiene un par de cosas que me gustan mucho. La primera característica que puede aportar un impacto muy positivo sobre toda la comunidad de skater es que esta lija, aunque sea más cara que una lija normal, puede ahorrarte mucho, mucho, mucho dinero. Cuando yo empecé a patinar tenía colegas que realmente les costaba un montón conseguir tablas, zapatillas, material en general, porque iban muy, muy, muy apurados de dinero. De hecho, el skater medio es bastante pobre. Y como he comprobado hoy, pagar más para esta lija al final yo creo que saldría a cuenta, porque no tendrías que gastarte tanta pasta en zapatillas, que es prácticamente el ítem más caro. Es lo que más pasta nos quita a los skaters. Y la segunda cosa que me gusta mucho de esta marca es que no solo se centran en crear un impacto
impacto positivo dentro de la comunidad skater, sino que utilizan el skate, utilizan la comunidad skater para crear un impacto positivo fuera de esta. Y esto, que parece complicado de entender, en realidad es genial. Como vemos en su web, Cream Prime colabora con dos entidades sociales que lo que hacen es traer el skate a comunidades pobres o en guerra o en general en riesgo, y les presentan a esos niños, esos chicos que están en situaciones difíciles, todo lo que es la cultura del skate, todo lo que el skate te puede aportar. Y lo que hace Cream Prime con estas entidades es, por cada lija vendida, envían una a estas ONGs. Por lo tanto, si eres un escéptico como yo y el producto, hasta que no lo pruebas, no te lo crees, por lo menos tienes esto que te acaba de convencer. Ey, espera, 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 ¿quién eres? Yo soy Ariel, muy buenas, chavales. Estoy aquí con Ariel, que ha sido lo suficientemente simpático como por dejarme esto para poder grabar por lo menos un segmento de mis vídeos con calidad profesional. Y nada, ahora estamos aquí en su estudio de grabación, que la verdad es que es brutal, estoy flipando. Y vamos a grabar un vídeo para su canal que tendréis ahora mismo en una tarjetita aquí. Acertado. Derecho de la pantalla del vídeo. Es que siempre la cago, y ahora lo que hago es, donde pienso que va a ir, pues es el lado contrario. O sea, si yo estoy así en el vídeo, ahí lo has hecho bien, sí. ¿Sí? Ahí arriba hay una... No, sí, ahí arriba, exacto. Bueno, gente, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. La verdad es que yo he disfrutado mucho haciéndolo. La verdad es que no sé por qué, siempre que pruebo algo nuevo, luego me siento mucho más realizado. Lo he dicho varias veces en mis vídeos. Y el hecho de probar esto ha hecho que tenga una experiencia más en mi cajón de experiencias y que haya podido disfrutar de mi día al máximo. Y nada, si os ha gustado el vídeo de hoy, aseguraros de dejar un like, que realmente ayudan, aunque no lo parezca. Tendréis el link de su tienda online en la descripción y su Instagram por aquí. También tendréis por aquí mi Instagram, que podéis ir a verlo para estar al día con mi vida, con mis Insta Stories, enteraros de todo antes de que suba los vídeos. Si queréis uniros a nuestra bonita familia, podéis hacerlo clicando ese botón de suscribirse y activando las notificaciones, así es que no os perderéis ningún otro vídeo más. Y para más gente, ya sabéis, tenéis por aquí mi último vídeo, por aquí otro vídeo por el estilo. Podéis clicar aquí en medio para suscribiros. ¡Hasta la próxima!